La comuna de Lo Barnechea, ubicada en la precordillera de Santiago, es un ejemplo de las grandes diferencias sociales de Chile. En ella conviven las familias de mayor ingreso económico del país junto a las que viven con lo justo para satisfacer sus necesidades básicas. Poblaciones vulnerables a los pies de un cerro o a un costado del río Mapocho. El Hogar de Niños San Vicente de Lo Barnechea surgió como una iniciativa de vecinos ante el problema que enfrentan los niños en riesgo social. Por violencia, abusos o abandono, los tribunales de justicia enviaban a los menores a centros de protección, lejos de sus casas. Este hogar permite que reciban la protección necesaria, pero sin abandonar el barrio donde han crecido toda su vida. En 2012, comienza la labor en el hogar. Está dividido en 4 casas, cada una a cargo de una tía mamá, quien vela por entregarles un ambiente familiar a los niños. Hoy funcionan 2 casas, donde viven 12 menores entre 3 y 11 años. Son enviados a sus escuelas públicas y reciben apoyo psicológico, educacional y espiritual. Mirta Godoy se levanta diariamente al amanecer y se preocupa de sus niños en todos sus quehaceres, tal como lo haría una madre. Ser tía mamá es ser mamá, o sea, aparte de que no son sus hijos, pero si son pequeños, o sea, ahí es donde va la responsabilidad. Yo para criar a mis hijas tuve que ser responsable. Entonces, para cuidar a estos niños tengo que ser responsable. Y ser responsable significa también poner esa gotita de amor, de cariño. Porque el cariño no solamente se le da a los tuyos, sino que uno también puede dar cariño al otro y sobre todo al que lo necesita, al que está carente de aquello. Entonces ser tía mamá es eso, involucrarte con ellos, sentir como ellos, ver como ellos, o sea, es un complemento muy, muy complejo. ¿Cómo te llamas tú? Porque yo incluso los conozco hasta cuando me están mintiendo. Es porque ya aprendí a conocerlos, me involucré tanto con ellos que yo realmente ya los conozco. O sea, el hogar surge en base de que se detecta la extrema necesidad de que estos niños en algunas ocasiones estaban sufriendo algunas vulneraciones en sus hogares respectivos y no tenían dónde ir. Y los lugares donde iban básicamente eran lugares muy lejanos a la comuna de Lo Barnechea, eran lugares que quedaban en el otro extremo de Santiago y eso significaba de que en muchas ocasiones las familias se desvinculaban completamente de los niños. Entonces el Hogar San Vicente nace como una alternativa para los niños de la comuna. La comuna de Lo Barnechea básicamente es una comuna donde hay un contraste social y económico importante. Por una parte está el Cerro 18, están los campamentos que están en el borde del río. Y por otro lado está la dehesa, que son sectores súper exclusivos. Sin embargo, la pobreza, el riesgo social, las vulneraciones que sufren los niños que viven en situaciones más vulnerables, valga la redundancia, es importante. Es tan extrema como pudiese pasar en otras comunas. La rutina del hogar funciona exactamente igual que en una casa, con la diferencia que acá tenemos más niños nomás.
Entonces las tías, mamás están súper acostumbradas a que, bueno, si hay uno que está enfermo en la noche, habrá más levantada, o a lo mejor hay uno que está enfermo en la guata. Entonces esto funciona de tal forma que esto es una rutina como de tu casa. O sea, yo, si bien me voy y vengo todos los días, pero esto igual es como mi casa. O sea, me sé la rutina, llego, sé lo que tienen que hacer, los que van al doctor, los que van al dentista, los que tienen hora al psicólogo afuera. Gema Maulén, al igual que Mirta, cuida cada detalle de sus niños. Ha trabajado en otros hogares y reconoce perfectamente las carencias emocionales de los pequeños y cómo apoyarlos. O sea, ellos más que nada necesitan como afecto. Porque ellos igual son su mamá, su papá y todo, pero no tienen ese afecto del cariño, que te quiero. Porque los papás son niños vulnerables, como dices tú, y lo dejan solo. Son niños abandonados. Y yo prácticamente trato de darles ese afecto de, pucha, el besito, el abrazo. Y es la rutina que yo hacía con mi hijo prácticamente. O sea, el levantarlo en la mañana, darle su desayuno, mandarlo al colegio, ayudarlo en sus tareas. O sea, con más hijos, ¿no? Son más hijos que... Es bonito. Pero si hay la posibilidad de que ellos se vayan en adopción, también chica feliz, porque uno igual va a estar contenta que ellos van a estar bien y van a salir adelante, y la familia que ellos van a tener va a ser, pero buena. Mira, lo que mami, y todavía lo tengo aquí, o sea, me emociona que me llegue un bebé. Trabajé en el anterior trabajo, un bebé de 11 días y lo tuve hasta los 10 meses, y un cuidado muy especial, y está uno mucho más tiempo con él. Entonces ahí fue fuerte, aparte de que se me fue y yo no estaba en el trabajo cuando se me fue. O sea, no lo despedí. Lo dieron en adopción. O sea, igual varios niños que yo tuve se fueron en adopción. También son sentimientos encontrados. Y si yo pudiera llevarlos, sacarlos de aquí y salir un fin de semana, ojalá pudiera hacerlo, salir un día, un fin de semana con ellos. Los llevo, o sea, no todos, pero de a uno, pero feliz. No hay otras palabras decir que feliz, que yo ojalá se pudieran ir. Para ellos no es bueno que estén aquí toda la vida acá en un hogar tampoco. Los voluntarios de DirecTV Chile, que participarán en esta acción de piedra, papel, tijera, se reúnen en las oficinas de la empresa en la comuna de Vitacura. Caluroso y tenemos solamente una jornada para trabajar.
vamos a tener líderes de cuadrillo, la Fabi va a ser la líder de la, del bazar. Entonces lo que vamos a hacer es todo lo que se recopiló y además las cosas que hay acá también en el hogar, las vamos a organizar y la Fabi se va a encargar de hacer la venta de lo que tengamos. Después está José Pablo, que va a estar liderando todo lo que es el orden de los libros. Los vamos a seleccionar para que después los niños, cuando quieran leer algo, sepan dónde ir, dónde buscar los libros que son adecuados. Después está la cuadrilla de entretención, que está la parte mejor para ustedes, niños, que va a estar la Nati. Así que van a tener hartas actividades durante el día. Van a bailar, van a hacer concursos de baile, de juego. Vamos a tomar helado en la tarde cuando haga calor. Como a la una vamos a almorzar todos juntos, esperemos en alguna sombrita porque con el calor que hace hoy día. Y la cuadrilla que va a estar a cargo de la pintura y de los arreglos, que la lidera Iván Granados, que está ahí. Ahí está, don Iván. Con todo el equipo de los maestros que ha venido como de avanzada y ya arregló todo el techo que está al costado derecho de esta sala, etcétera. Así que vamos a hacer una plantación de árboles, niños, también, porque es importante que ustedes tengan conciencia de la naturaleza. Así que tenemos hartas cosas que hacer, somos poquitos, pero tenemos el corazón grande, así que vamos a trabajar harto. Les agradecemos enormemente este aporte, la presencia de ustedes. Lo más importante para nosotros es compartir con todos ustedes. Y para los niños también es muy importante compartir con las personas, sentir la amistad, compartir el amor. Así que súper bienvenidos y muchas gracias. ¿Son qué árboles son? Son grandes. Ay, qué lindo. Sí. ¿Y cerca a las casas o allá? Mira, pensábamos poner 8 acá, depende de donde ustedes les parezca mejor, y 2 adelante donde está, la gruta, así. Perfecto. ¿Sabes? Como para que la adorne. Y entonces, allá había una maleza, en la parte que está como... Vamos a verla. Vamos. Los trabajos se enfocarán en ordenar y pintar la sala de juegos, plantar árboles y colaborar en las ventas del bazar. Aquí se venden donaciones como una forma de obtener financiamiento para el hogar. Quería colaborar, quería ver acá estar con niños con estas necesidades. Creo que a uno le llena por dentro el alma. Más allá de decir ya, por ejemplo, en mi caso, que estoy en el área de programación, que yo tengo que vender todos los días, ya, salirme un poco de la rutina de la venta, dejar de lado esa como
ese como aspecto personal y decir, ya, hoy día voy a hacer algo por alguien más. Voy a tratar de copar ese vacío que tenemos de repente de un mundo violento con amor, con cariño, con dar un poco más de mí para otras personas. Me impresionó el bazar porque no pensé que funcionara tanto por el sector y como es adentro, no pensé que era tanto el movimiento y se llenó toda la mañana. Como a las 2 de la tarde cuando cerramos ya. Y me creo que hacer voluntariado en cualquier lugar es bonito, ¿no? Además que sea un hogar o un colegio. Es el día más caluroso del verano en Santiago. Los niños prefieren otro tipo de juegos que los previstos por los voluntarios para soportar el calor de la tarde. Fue más reducido, no por eso con menos esfuerzo. Estamos en pleno verano en Chile, hay muchas personas de vacaciones y la verdad que fue súper agradable. Los niños siempre son una maravilla y son las estrellas en estas actividades de voluntariado y siempre son lo que nos llena en el fondo y lo que nos hace encontrar sentido y seguir viniendo y seguir haciendo acciones con el objetivo de ayudarlos, principalmente en términos emocionales. Hoy día había un grupo de niños súper reducido también, eran pocos, eran 12, pero súper ricos, además chiquititos. Martín tiene 2 años y medio, o sea, una guagua todavía. La más grande tiene 12. Y son niños que de alguna forma u otra necesitan mucho afecto. Tal vez no lo demuestran, pero con pequeñas cosas se notaba la felicidad que tenían ellos. Como cuando Johan se tiró al agua en la mitad de la cancha y estaba como fascinado, o sea, no necesitaba regalo, no necesitaba cosas externas, necesitaba solamente el agua. Y ahí se demuestra un poco lo que buscamos nosotros hacer, que es generar alegría en los niños, bueno, y al final en nosotros. Más bien cuando llegué por primera vez a visitar el hogar, me dio una pena y un dolor como súper grande, porque yo además soy mamá. Tengo 2 niñas de la edad de Martín, así que chiquititas. Y me dio un poco de rabia y me dolió que niños tan alegres, tan sanos, tan lindos, tan cariñosos, como ellos tuvieran que pasar por una situación así. Pero finalmente lo único que logra uno con enrabiarse es re poco. Y lo que uno tiene que hacer es construir o transformar esa rabia en ánimo y en ganas de hacer cosas y en ganas de mantenerlos a ellos o tratar de darles una situación más alegre, una situación más cariñosa, una vida en la que ellos vean que hay oportunidades de ser mejores y que no tienen por qué seguir el círculo de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de sus hermanos y que existe la oportunidad en la vida. Me voy contenta, me voy como con el corazón gordito, sí. Pero fíjate que yo soy bastante autoexigente, entonces siempre con ganas de más. Pero sí estoy satisfecha. Así que ahora con más desafíos. Como que cada vez que uno hace un voluntariado, salí como con más pega en el sentido de volver a trabajar y buscar cosas mejores. Y tratar de hacer lo mejor siempre. Al día siguiente, los niños del Hogar San Vicente realizan sus actividades en la remodelada sala de juegos.
Pero aún queda otra sorpresa. El equipo de DirecTV Chile ha querido invitarlos a pasar un día en la playa. La mayoría de los niños nunca ha salido de su barrio y no conocen el mar. Vamos a pasarlo súper bien. Vamos a cumplir los sueños, eso es lo más importante, sí. Lo que dice la Sole. Sí. Nosotros vamos ahora en este minuto a buscar a los niñitos, para los que no saben, del hogar San Vicente, de los Barnechea, en riesgo social, que ya viven en ese hogar con tías que son madres sustitutas. Y ellos no conocen el mar y esta es la primera vez que van a ver la playa. Vamos. ¿Te ayudo con eso? No, hija, si te del cocabillo ya, lo llevo. Porque mira que si no. Vamos arriba, mira, todos los ahí. Para que tengamos siempre. Ser mejor remunerada con los niños, el cariño que te dan ellos, con lo material. Sí, yo para mí, a no ser que de repente te den un abrazo, te digan te quiero, tía, no se vaya. Para mí, yo estoy pagada, o sea, y no me quedo ahí nomás, o sea, yo igual. Trato de darle lo mejor, mucho más allá de lo que yo puedo dar. Por un tema de que los traslados son costosos, nos cuesta conseguirnos los buses de repente, otras veces hay que pagarlo. Entonces la verdad es que sale súper difícil y la verdad es que salen re poco fuera de la comuna. De hecho, casi ni conocen algunas comunas de Santiago. Esta es la primera vez que salen todos juntos, los 11 niños que tenemos actualmente. Y ha sido súper buena, ha sido súper linda la experiencia para ellos, para nosotros, para las tías, para los trabajadores, bueno, y para ustedes también. Yo creo que ha sido absolutamente satisfactoria ver que los niños están felices. O sea, el más chico, el que tiene 2 años, él claramente nunca había venido al mar, o sea, nunca había visto una playa. Entonces para él era súper, fue súper divertido ver cómo se arrancaba del agua y ya después se tiraba, ¿te fijas? Y entonces se te da cuenta cuando uno ve de repente a los hijos propios y dice, y que van jugando y que van haciendo cosas con el agua, ya después tú los ves que están absolutamente entregados y son súper amigos. Entonces, y eso le pasó por lo menos a 2 o 3, que estaban como al principio súper temerosos y ya después ya estaban
El poder, ¿no es cierto?, colaborar con un granito de arena a la felicidad de otros. Para nosotros este es un sueño, es cumplirle un sueño, ¿no es cierto?, a un grupo de niños que la verdad que les es muy difícil tener acceso a playas como estas, tan bonitas, tan especiales. Estaban ansiosos cuando divisaron el horizonte del mar. No sé si te diste cuenta, pero venían así como, ya estamos llegando, falta poco. Y cuando ven un poco de agua así en el horizonte, como que ya llegamos. O sea, estaban muy, muy ansiosos y la verdad que la alegría los embargó en todo minuto. Cuando se empezaron a acercar a la orilla, cuando el agua los logró tocar, ya ahí ya fue éxtasis total, o sea, no lo podían creer. Yo te diría que ese fue el instante más especial y más bonito del paseo, en el fondo. El regalo del tiempo que tú le dedicas a ese niño, que probablemente es invisible para muchas otras personas, pero que obviamente que vengan unas personas y que se dediquen a ello en un 100%, para ellos es súper valioso. Por eso son tan cariñosos, por eso son tan amorosos. Tan agradecidos. Tan agradecidos, porque la verdad es que ellos, más que un juguete, más que una cosa así, que material. Claro, ellos lo que valoran es que alguien esté con ellos, que se preocupe, que les haga un regaloneo, que les compre un heladito, te fijáis, que no sé, pues que los lleve a un lugar, a almorzar a un lugar que ellos nunca habían estado, o sea, nunca habían ido a almorzar a un restaurante, fijáis, y eso es nuevo para ellos. Y también esto es nuevo, o sea, estar acá en la playa, ver que hay otras personas, ver que hay otros niños también que están en las mismas que ellos y que finalmente son todos iguales.